フームドッグドッグドッグドッグ。 O sea, calor. Calor. I, a ver, ideal. ¿Por qué? 26 grados. 26 grados. Una a las 8 de, de 20... la mañana 26 grados no, o sea, vimos una media... 26 grados. Bueno, va a ir bajando. Va a ir bajando. Se derrumba <laughs> la temperatura. Hasta que llega el otro martes y nos de vuelta. De <laughs> y acabamos de frío de vuelta. Bueno, hoy nos acompaña <laughs> Seba García, ex diputado nacional por partida querida. Bien. Un amigo en la casa. Él nos ayudó en su momento a sacar un... Un problemita que teníamos acá. Ahorita nos estamos acordando, ¿verdad? Fue la gota que derramó el vaso. Sí, siempre estaremos siempre agradecidos a Seba por eso es Un amigo, ¿verdad? Así, Así que, que, Seba. ¿Cómo andamos? Excelente, muy sí. bien, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, vamos Igual. buscando ponerle un poco de condimento a la conversación. Viste que te dicen que el que se va sin que lo he echen, bueno, sin que lo llamen. En este caso, no se no va. ¿eh? No pero no se vayan ustedes, pero bueno, Ya, no, no de... De... Sí. Después se va, ¿qué tu vida después de ser diputado nacional? Bueno, ahora eh, de vuelta al sector privado, de vuelta a, a emprender, ¿verdad? Que era de donde, de donde vine, a seguir con proyectos propios, con proyectos personales. La empresa familiar. Eh, acompañando un poco a, a mi esposa, que tiene su marca de artículos para el hogar. De... Que tanto en, en casi todos los shopping. Mi esposa está. siempre compra. Ah, mira, excelente. Mi esposa bien. compró la otra vez individuales de un artista nuestro que se llama Michael Wood Sí. Sí, claro. Eh, pues muy lindas cosas. Son artículos textiles ¿Cómo, con ¿cómo estampas de artistas. Casa María. Casa María, sí. Con licencia. Sí, claro. que, sí. Eh, ¿Esa fue idea tuya o ella? Pues buena idea. Cuando yo he visto, dije, mira qué buena idea. Eh. Y fue una idea... Que surgió a partir de, un, de algo que yo twitteé ah. Tenía una confección en una foto y es como que se empezó a viralizar el tweet, pero más que por el del tweet, por, por el posadacito que ella había hecho. Ella. Eh, ¿Artesana? Mi, ah. Ella con, con, tenía, tenía un taller de confecciones. Ok. Y había comprado un, un, un. digamos, un retazo de esa tela y confeccionó cosas para casa. Se viralizó el tweet y la gente le empezó a pedir. Entonces yo le empecé a etiquetar. Hicimos el Pero, pedido y marchó. Pero fue idea tuya o Legalmente, no idea. Ella, pregunto, de idea. La confección ¿cómo, cómo? fue de ella. Me, me, es tan, me es tan. ¿Cómo te puedes decir? gratificante cuando nacen así ideas, ¿verdad? Y yo, ¿por qué a mí no me cubre la cosa? No, Imagínate, abri, abril de 2020 eh. Eh, surge ah. este tweet. Sí. Se viraliza. Entonces, la idea del concepto fue de ella. La cara durez. De comprar el rollo de tela cuando no teníamos ingresos y cuando. Con ah, en plena, en plena, plena Sí, pero pleno ah, cierro. Ah. Compramos, teníamos 500, no sé, 500 metros de tela, sí, rollo de tela, teníamos en casa. Eh, ¿Qué, hacemos esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con <laughs> esto? Sí. Y, y nada, empezó a, a, empezó a moverse la máquina. Qué guay. Y, y la verdad que hoy es. Ya va por su cuarto año, así como. Sí, <laughs> yo, o sea, por eso? yo tengo un cuadro de Michael Ur, uno grande. Sí, ya se casi. Que, me, que compré cuando era en vida. Quiero creer que ahora que falleció subió más, sí. ¿verdad? Pero es. O sea, Michael Moore es muy nuestro. Sí. Muy nuestro. Y ya son como 20 artistas, licencia de unos 20. 20 ¿En serio? 24 ¿Qué, qué, artistas. ¿qué más ahí, bueno, eh, Emilio Rizzi, ¿En, sí, ¿en y Galería, que tiene... dónde sabores? más tienen ustedes un, un punto en, de ventaja? En varios puntos de Marketplace: Marketplace, eh, también, Centro, cierto, Plaza Hogar. Cierto. Casa María. Sí. Ok. Eh, y, y bueno. Sí. Y eso ya se venden en Amazon en Estados Unidos. Son pasitos ah, interesantes. Bien. Entonces, vuelta al sector privado, ¿no? a tratar de... Eh... es lo que es Paraguay? Que Paraguay está siempre ensemismado en, la, en las cuestiones diarias y te aparece un Seba García y te dice estamos vendiendo artistas en Amazon en Estados Unidos. Y te puedo asegurar que nueve y medio de cada diez no lo sabían. Y puede ser. Pero, pero lo que te quiero decir, o sea... Es impresionante. O sea, a mí me pasa siempre que cuando hay empresarios acá, se sientan y intentan contar el Paraguay que no está publicado en los diarios, sí che, loco, hay una parte de Paraguay que en serio la gente no la conoce y es impresionante. Sí, y la verdad que es súper gratificante porque te mandan fotos, se volvió como un artículo, objeto de referencia, ¿verdad? como sí, que sí. son muchas colecciones, todo artículo para el hogar, son muchas colecciones de muchos artistas. La gente te dice, sí, mira yo llevé regalo a Italia, mira yo le traje a mi familia en España. Mira acá, vine a la embajada y pusieron esto, ¿entendés? Y, pues, y, y, y llegó así, ¿entendés? Qué bueno es que eso. Es una gran satisfacción. Qué bueno es eso, qué bueno es eso. Bueno, cuando quieras. Ah, sí, pues acá. No <laughs> corre <laughs> 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 Bueno, ¿y sabes ¿Qué, qué, cómo veo hoy la, 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 la política? Vos sabés que te estaba diciendo antes, ¿verdad? Eh, qué pucha. Cada día, no es que, no es que cuesta, ¿verdad? Pero, ¿cómo nuestro sector político fue de de arriba para abajo, verdad? Para decir de esa forma. La nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores. ¿Qué decía la pucha? Yo no entré y mi tremendo tipo, entró. Sí o sí, tienes que pasarte por la cabeza. si no, imposible. O sea, a, a cualquier persona se le ocurriría decir eso, verdad? O si no, yo es lo que me salvé, verdad? No. Eh, <laughs> pero, pero bueno, yo creo que son ciclos. Eh, creo que, bueno se dio en, en gran parte se dio y está, está legitimado por lo que fue el desbloqueo la implementación del desbloqueo de las ¿Qué listas fue error, no, no fue un error yo, no fue un error en, en mi opinión no fue un error yo, para mí fue una para mí el error lo cometimos lo que tal vez no supimos jugar con la regla del desbloqueo pero yo creo que es lo que termina legitimando realmente eh, como te digo si bien a mí no me faltaba muchos votos para, para la banca eh, Reconozco tal vez la autocrítica de la falta de trabajo en equipo, porque es un doble, un doble rol en el que tenés que hacer tu trabajo individual Mira. y el de todos. Y el de la lista, porque la lista tiene que estirar para, claro. que, para que alcance para que para meter más banca. Eh, entonces yo creo que el error estuvo en, en no saber jugar con las reglas de, con la estrategia que requiere el desbloqueo. Pero, pero bueno, eh, siempre un proceso de aprendizaje tal vez la parte que no guste del resultado de la gente que hoy está o lo que se o las críticas que existan eh, yo soy un convencido que hoy no hay más oposición ¿sentís eso también o no y sí está 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 bastante digamos de eh, por sí yo eh, le dije bastante, acá no invitado dije che acá nos han dicho no hay oposición por ahí la, la gran pregunta de un de un sector neutro ponerle que sea neutro yo es o me subo bien ya con la mayoría, sí. somos todos socios ahora, o la peleo de un lugar que no sé si hay futuro o no, ¿verdad? Sí, y, y bueno, justamente entonces está el desafío de, de construir una propuesta atractiva, de ser atractivos. Eh, que, que, la, la estrategia del, del, de lo que hizo en mayoría funcionó, hay que reconocer, ¿verdad? Puedes no estar de acuerdo, te puede no gustar, pero funcionó, dividir sí. para reinar. O sea, terminó entonces estás haciendo un partido argel hoy en día, o sea habrá Twitter habrá las noticias de todo muy monótono ya sí pero bueno yo creo que es un poco el proceso de que de que, de que sur, para que surjan nuevas figuras es la oportunidad de que de que surjan nuevas personas a, a tener un rol protagónico a empezar a ser críticos, a empezar a, a a sentar posturas de verdad contrapuestas a empezar a generar debate de manera que no sea solo una campana porque el problema de la calidad de la democracia es cuando se cree que es una sola campana, una sola verdad, y ahí es donde parece que nos mareamos un poquito, y, y bueno, ni siquiera se termina revirtiendo en resultados, porque uno diría, con la mayoría aplastante que tiene la Cámara, la brillante oportunidad va a pasar todas las reformas para que, para que corra todo rápido, fluya todo rápido, y parece como que la aplastante mayoría terminan enfrascados en... en Discusiones sí. estériles, ¿verdad? que no, que realmente no... Ahora, no, pero sí que eso no es parte de un plan? Yo, yo tengo una teoría, que la, la entendí hace poco, ¿eh? no, 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 hace poquito la, la, la vi. Tienen un plan a largo plazo, o sea, vienen desde muchos años con un plan largo. No es que para mí no piensan en un proceso de cinco años. Uh -huh. Tienen un plan de 20, 30 años para adelante y saben que se van a quedar ahí. Entonces, lo que por ahí uno le reclama es porque, porque quizás no le conoce la interna de lo que los tipos están proyectando 10 años para adelante. Porque si vos ves las cosas que pasan en Paraguay, decís, che, esto está pensado. No es casualidad. No hay casualidades en todo esto. Entonces, entonces con más razón, eh, entonces, bien, bien por lo que trabajan con planes, ¿verdad? Claro, eh, pero. Yo, en, ese, yo, en función de decir, che, la pregunta de la ignorancia absoluta, es ¿eh? decir, che... Algo hacen estos tipos que ganan y el país no está en llamas como la región, o sea, como está uh -huh. la región, o sea, algo bien a hacer. ¿Qué les impide sentarse con las minorías y decirle, che, listo, cuál es el proyecto? Blanqueame el proyecto a 20 años. Este, listo. Acompañamos un proyecto a 20 años y no somos oposición cada 5 años. ¿Se entiende la diferencia? Se entiende. Eh, a ver, yo creo que... Nadie te va a llamar, nadie te va a invitar a sentarte. Como me dijiste hace rato, el, el, el espacio se. Se el, 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 poder, el poder se toma, no se, se, se pide toma. En, 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 entonces, eh, entonces, yo creo que está un poco el desafío de las minorías de, de justamente aprende, de meter propuestas, meter propuestas, llevar claro. banderas Y que esas propuestas y esas banderas terminen eh, convenciendo para construir esa mayoría que se necesita. ¿verdad? ese creo que es el desafío eh, tal vez tenemos que darnos cuenta que hasta cierto punto podemos estar pataleando y zapateando y gritando pero en, y, algún momento, y, pero en algún momento eh, en algún momento tenés que irte clic decir si sí, no es por acá y eso no significa que vuelvas a hacer el juego ni ni no, que no. ni que te vas de su bando ni mucho menos verdad no, no. Eh, pues, por ahí te decían el gobierno de Santiago Peña es un gobierno que va a salir a buscar inversión extranjera para industrializar a Paraguay por decirte lo que sí. estaba haciendo o tratando de hacer es una buena medida para acompañar. Y por ahí salís sí. a discutir las formas y no a discutir quién lo hace. Claro. Y empujan todos juntos. Claro, bueno, y, el, y, y que lo que te diferencia no sea lo que te cierre a ir a trabajar en otras cosas. Exacto. Porque, porque, bueno, por mi parte yo traté de ir mucho con temas de empresa, de formalización, de digitalización. Y tengo que decir que tengo la satisfacción de ver muchos de los proyectos que me tocó encabezar. Ahora que ahora se están poniendo en marcha. Mira qué bueno. Entonces, son proyectos, digamos que hoy. el, 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 ¿Cuál el por ejemplo, el, se va? El, no va? Sé, por ejemplo, la ley de factoraje. Que ¿Factoring? Fue, factoring, sí. Que es justamente un, una herramienta para que vos puedas, en pocas de palabras, descontar factura. tu factura. Sí, sí, sí está buenísimo. Eh, a través de, sí, a sí. través de instrumentos electrónicos, eh, vos puedas descontar factura y puedas eh, obtener liquidez, ¿verdad? Que es un facilitador para pequeñas empresas. Ahora, en este momento, el Viceministerio de Pymes está preparando una plataforma para que eso se masifique. ¿Verdad? Y se Banco, tiene Banco va a hacer sí. y, con y, el presidente y... Diesel. ¿Diesel, verdad? O sea, no. No, no. no, no. ¿Pero? ¿Pero... ¿Pero... entonces Entonces, claro. Y, y bueno después pero, por ejemplo pero no te quiero decir por ahí hacen cosas y, y, pero como uno los ve a los de enfrente y vamos a ir al origen a la, a la, a la digamos al origen de eso eso se originó ese trabajo intelectual legislativo digamos se originó en el banco central yo lo agarré políticamente Ajá. construimos mayoría se aprobó se pasó se promulgó y ahora se está poniendo en marcha entonces, es otro gobierno. Entonces, yo creo que ese es el desafío de, de, de justamente sostener políticas públicas en el tiempo. Exacto. Y, y que vaya por encima de la diferencia que, decir, de quien lleva la bandera. Yo, yo, luego que lo, 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 a ver, y yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo, nadie, acá casi sí, argentino. Lo critican porque viaja y todo. Y yo digo, y si hay alguien que tiene que vender Paraguay en el mundo es el presidente. O sea, no está mal que viaje el presidente. Es como mi ley en Argentina que lo criticaron por viajar. O sea, es el primero que debería viajar para salir a vender la marca país. Vos te digo, para mí, e insisto, no hace mucho no, lo, lo que entendí. No, que se esté el país o estás viajando? Esa es la es es eso es lo que se, él, se cuestiona. Pero le estás cargando a él una, una obligación más política que práctica. Eso función es generar ingresos. No, sea, que esté acá no va a solucionar. Decir. Eh. A ver, si tienes un quilombo, no sé. A ver, y yo. Sí, te, no, te, a ver, sí, no. O sea, no es el ejecutivo, o sea, él no es la pata ejecutora, no es la pata de decisoria. Se yo llama digo... división de tareas, eso. Mm. Sí, se llama división de tareas. Sí. Si vos sos ministro del Interior y tenés un problema en la calle, el ministro, no resuélvelo, no lo puede resolver, gracias, que venga el que sigue. O sea, él baja línea, no ejecuta la orden. O sea, lo hace por sí. teléfono. ¿eh? Pero vos sabés que se va independientemente a, a, a las últimas elecciones, y yo creo que cada día hay menos opositores, porque ven nomás los liberales, le ve a Patrick, le ve a Orlando. Eso no pasaba antes, o sea. No sé cómo quedó al final nuestro amigo Rubín. No sé si si está, no, nadamos o ya se pasó también. Te juro que, eh, no pregunté está, que no sé, ¿verdad? No está nadamos, pero está independiente. Bueno, pero eso no pasaba antes, eso es lo sí que pasaba. te digo. ¿Sí? ¿Cómo que ah, no? Sí, sí repasaba. <coughs> repasaba, claro que pasaba. No sé, ahora pasaba. ¿cómo? con el oviedismo que se volvían colorados sí. y viceversa pasaba, pasaba pero lo vimos que terminó siendo eran todos colorados nomás que sí, tirado hacia un costado y, y bueno y tenías así como tenías liberales que eran afines al, al, a, afine a la línea colorada así, él, o como bueno, hubo libero viedista oh, no libero tenemos más acceso y, a la comunicación y, étiqueta, y nos claro. chocan más ¿verdad? No, supongo y, ¿verdad? Y, y, está, exacto <laughs> Entonces, es como que están pues. un poco más expuestos pero sí pasaba eh, lo que lo que sí verdad yo creo que hay que o sea, es como que están demasiadas gente demasiados congresistas están pasando desapercibidos es como que no sabemos qué, y eso es más preocupante sí porque ahí no hoy sabes qué piensa no sí. porque se va se va decía y te juro que le escuchaba se va te juro que le escuchaba pero hoy no sé a opositor y... Te pero que no, hay no, no, le, no escucho, pero más. Es... ¿Viste cuando no, no, no te llega a no, no, tampoco hay debate, no se escuchan debates en el Claro, caso. eso cierto, es cierto. No, no hay debates en el Congreso. Antes leías noticias donde alguien. No, no hay nada. Entonces ahí es donde se debilita la calidad de la producción legislativa. Eso es ahí verdad. Donde, y, y eso yo creo que es un problema. Y ahí hace que sea menos ágil también. Sí. Porque. Sí. Error también de la parte de gobernante que no permite a la minoría uh. sumar para. se si va a mejorar, sumar para mejorar. O sea, considerarse que tiene la mejor y única palabra claro ese es un error también gravísimo entonces eh, yo creo que ahí es, está, está el desafío de justamente ahí es, donde, eh, ahí es donde está la pata floja y pasan estas cosas que lo de Katia lo de Katia fue una vergüenza eh, lo de Katia fue una vergüenza sencilla pero es una vergüenza pero pasó y no pasó nada otra ¿me te te digo? y sí y o sea, sí no, acá no acá hablamos pero... del tema. es que che, Katia ahí sí ni no, siendo, no se fueron frente a. No, pero fuera de eso, eh, es un poco la, la actitud. Pues yo la actitud de la del oficialismo. Eh, esa es la que yo creo que. Eh, ahí donde yo creo que fallan. Qué, qué fallan. una prueba, se prueba y si pasa esto. Sí, obramos, claro, claro. Triplicamos. Claro. claro. Y, y ya pasa que, que retroceden cuando. Ya pasó varias veces de, retro, de tener que retroceder. Porque después se dan cuenta que se equivocan. Pero eh, para mí es el, el error están en, en llevar a esos extremos. Yo creo que, que no. Que aparte, no le cambiaba nada que se quede. Por eso, no, 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 no es necesario. No, no, Al contrario. No, es un capricho, de Al contrario, yo creo que el, el contraste siempre es bueno. Claro. El contraste permite. Eh, de hecho, si analizamos que un, un poquito. De dos. Por, ¿no? ¿Por ¿no? eso, ¿Pero de que de estoy hablando. De Pero hecho, no le si, iba a atrapar una ley. Si no 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 analizamos no. un poquito, eh, muchos eh, buscan sus propias estrategias en la polarización sí él eh, digamos el terreno fértil para de la estrategia política sí. hoy en día de la polarización entonces si vos tenés, se te va tu tu ¿Totrasalio? tu adversario no está pero ese es lo, para parar pues no independientemente de este programa te juro no se puede ver más programas políticos no hay nada para mirar no, no entonces eh, no no le estoy diciendo uh -huh. o sea pero a, lo que decías recién y lo que yo te decía es, por ahí nosotros lo estamos evaluando en función del corto plazo y de la actitud de ese momento. Para mí lo están pensando como la posible contendiente dentro de cinco años y sacaron la onda y dijeron, esta no, abajo, puede ser Piensan la estructura, no, no, es uno, la estructura, para mí está pensando 20 años para adelante. Puede ser. Y bueno, eso hay que destacar que sí, que yo creo que tienen un trabajo bastante más planificado. Piensa, él piensa dice que hay un trabajo laboratorio del Partido Colorado. Que dicen, hace cinco años dijeron, che, ¿a quién le te temo elegir para ser presidente de la República? Tiene que ser vos. Sí. No, eso sí, sí. Y el muñeco viene acá y es presidente de la República. ¿Vos dijiste eso. eso y con ¿verdad? un plan. No es que lo ponen porque, si eres supongo que es funcional a algunos intereses, también es funcional a un proyecto país. Pero justamente tiene que ser un llamado de atención a, a los proyectos pasajeros, a la iniciativa efímera, ¿viste? O sea, ¿cuánto, ¿cuántos proyectos no se sostuvieron en el tiempo, ahora, no sé, hagamos mismo. Se formó como partido hace 5 o 7 años y se borró del mapa. Porque, porque, porque se, sí. se, se apoyó en una o dos personas, terminó eh, lo mismo el, 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 la alianza del Encuentro Nacional. Chau, también. Eh, sí. conformado una alianza, terminó las la, la elecciones. Y fuera de, fuera de tu resultado electoral, Fuera tu... Y ahí es donde, por eso, por eso cuando me preguntaste hace rato eh, si estaba en política, ahí es cuando estoy pe sí, pensando sí. en, pe en candidatos a concejales. Tal vez yo no estoy activamente. No, no, yo no, no participo, pero estoy conversando para pa identificar posibles candidatos a concejales, gente que entra a la discusión. Sí, sí. Porque si hay algo que, teníamos, que, si hay algo que tenemos en Patria querida, eh, es que, porque si bien no estoy activamente, sigo siendo partel, no, no, partíbar, claro, sigo parte del partido. Eh, es que se apunta a la sostenibilidad en el tiempo. A la, eh, hay un presidente, hay un, una conducción ejecutiva que se reúne semanalmente, que analiza decisiones políticas, que analiza posturas. Hay un equipo joven que te junta 200, 300 personas para escuchar, para escuchar charlas de eh, capacitaciones. ¿Hay? Sí, sí. O sea hay un, o sea, un equipo joven que ya está mirando quiénes sí, pueden hay, ser candidatos. Tres, conce tres concejales Que hay? está afiliando. Claro, hay tres concejales, hay, hay 70 concejales en el interior. Por eso. Entonces, y a los cuales se le, se le involucra, se le acerca, hasta el intendente de Encarnación, que es vicepresidente, Patria Querida. Mira. verdad. Entonces. Eh, o sea, ahí puede donde, mostrar gestión. Claro, o sea, no. Ustedes pueden mostrar gestión. Y proyección en el tiempo. Porque el problema, y yo creo que el, el mayor regalo a que gane el, 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 el proyecto que trabaja a largo plazo. Sí, sí, no, sí. no quiero etiquetarlo como partido colorado porque estamos hablando de, de, la, de la capacidad del partido colorado de proyectarse en el tiempo. Eh, el mayor favor que le hace es poner proyectos pasajeros. Claro, eh, que, claro. Distinto a ustedes que están construyendo a largo plazo. Ahí yo creo que hay una propuesta de valor en, claro el, sí. en, en, el, en la oportunidad política. Bueno, después yo creo que está... La, la necesidad de que el Partido Liberal se cohesione, no hace falta que sean mejores amigos, pero hace falta que tenga un norte, un norte institucional. El problema es, es la debilidad institucional. ¿Verdad? Eh, entonces, con, ese, con esa debilidad y con ese norte institucional, sí. es como que decir, bueno, con ese norte institucional... Eh, se empiezan a proyectar candidaturas, se ponen objetivos, se define. Por ejemplo, eh, yo creo que es una cosa que terminó cayendo de Maduro es que en Asunción no van a tener candidato liberal, que van a estar apoyando un candidato único a la oposición. Ese ya es un gran paso mira. para la intendencia. Sí. Ah, entiendo ah, que es medio un, una postura tácita. ¿verdad? Eh, yo estoy loco, esto es nuevo. No, yo no sabía. Yo tampoco ¿Qué sabía. Cosa? No, lo que está contando no, no. eh, es una... que. No, no. Yo ¿Lo, veo... lo veo sí, como. Una... La primicia. Lo veo como una postura tácita. No, no... ¿Cuatro años si tenemos una primicia? No, ¿qué cuatro? Ah, cuatro, cuatro años. años, años. <laughs> ¿A, <qué> <risa> <olio>? <risa> A ver, ¿se levanta alguno. Ah, bueno. uno. <laughs> sí, pero si daba el poder porque bueno, hay una cuestión de candidatos, no también bien no otra uno. ¿Qué cosa? ¿Y no tiene un candidato, no también bien o no? Y bueno, pero tenés que tomar la decisión. Porque la decisión pues, puede ser: no, vamos a, forse, vamos a meter, meter, meterle a Daniel. ¿Entendés? Y te terminamos de convencer. Claro. ¿Ya? Tenés, ah, tenés, entonces tenés, ni siquiera insisten. Tener la pinta, tener la ni plata. Ni siquiera insisten. Tenés... ¿Eh? Papacha. No, no, no. Papacha. El café, papá. <laughs> sí, de no, antes, antes de eso, para la vuelta a eso, a la vuelta del corte de la pregunta, ¿existe? Decís que hay una posibilidad de un Milley en Paraguay. Pero no me ha contestado, ¿verdad? Después no, de. No. Vale, no, que no. ¿Te pedimos café, a vamos. Marley Coffee fue fundada por Rohan Marley y las tierras de Jamaica. En este lugar su padre, el legendario músico Bob Marley, desarrolló un profundo respeto por la naturaleza y la humanidad y soñó con poner algún día su pasión por la música y la agricultura. A través de su hijo, Rohan, ese sueño finalmente se hizo realidad. Mientras Rohan Marley visitaba una granja en Etiopía, comenzó a entender que, al igual que la música que crea su familia, la gente tiene un ritmo. La pasión que vio en los granjeros lo inspiró a seguirla al seguir sus pasiones y crear Marley Coffee. El legado de Bob Marley se mantiene vigente a través de su familia y se manifiesta en cada taza de café Marley. Agua torrente. Agua torrente. El movimiento es vida y el agua de cobre es más limpia, cristalina y pura. La exuberante naturaleza y abundante agua de cobre por las frecas serranías cordilleras del frío de hoy son el escenario perfecto para producir la mejor agua. Naturaleza y tecnología se unen para lograr el agua más pura. Agua torrente, as solo utiliza filtrados físicos, sino también un proceso de ozonización y un tratamiento de filtrado con rayos ultravioleta para un agua equilibrada, limpia y sin sodio y con la cantidad de sales minerales que tu cuerpo necesita. Agua Torrente es eh, vida, es vida. Es vida, es vida. <laughs> es vida. <laughs> Café, porfa. <laughs> Amplía tu mundo, abrí tu mente a nuevas experiencias y maneja una G-Tour. Disfruta de las SUV más espaciosas con tres filas de asientos y sorprendete con nuestra tecnología. Desde 16.990 dólares podés tener tu G-Tour y ampliar tu mundo. Conocenos arroba tour PY en Facebook o Instagram o en el www.getour.com.py. G-Tour, una marca del grupo Santa Rosa. La casita es yo un rincón único para conectarse con la naturaleza a 70 kilómetros de Asunción, en pleno bosque de Piridehuy. La casita de Esio es un refugio con un salto natural de 11 caídas, un espacio de paz que conecta con la naturaleza. Disfruta esta experiencia en sus cómodas instalaciones, la casita de Esio, una cabaña de cuenta con dos habitaciones, sala comedor, quincho con pabrilla, cocina con todas las comodidades, un balcón con vista en el majestuoso salto, una piscina natural, además de rincones naturales para hacer trekking y tener una aventura única. se Seguimos en Instagram, el salto de Ezio y Agenato estadía en 983-520-738. El salto de Ezio, lo creó Dios, lo protegió Don esio y lo disfrutás vos. Vamos a decirle a Ale y que le dé una estadía. Ya sería la segunda que prometieran y no sé si cumplieron la primera sí, todavía. A familia le llegó. ¿Le llegó? Le llegó. Y ahora vamos a la Seba. Ajá. Y... Un fin de semana. Vos ya habrás ido, me imagino. No, no, no. no. Yo A mí no me gustan esas cosas. Um, yo no tengo problema en ir. Bueno. Ya que tenés cierto. Ya está, cerramos eso. Ya está, ¿Ya está? ¿no? no? Sí, sí, sí. ¿No te contamos o no te trajeron? No. Ah. Pensé que viniste por. por, por el fin la, la, <laughs> no. 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 Por la semana por la una bueno. semana all-inclusive? No. Uh, no, fin de semana uh, nomás. Ah, fin de semana. All-inclusive no, porque vos te cocinas todo. Se te da la infraestructura La llave. La llave, sí. Te da la llave. La llave, sí. Y tienes que llegar en serio con la canasta. No. Todo, todo, todo. Ah. Bueno. Seba, puede haber un Milay en Paraguay o no. Sí, yo creo que sí, pero ¿está escondido todavía? No, a ver, lo que sí tiene que haber es una propuesta que haga frente al, al modelo actual. Pero, perdón, dígame, las ideas o el personaje. Yo creo que es la persona. ¿no? Pues la persona hay sí, uno sí. parecido. ¿Quién es? Vallo. No. No. ¿verdad? Ni punto de comparación. No, no. Personaje. Hablamos de personaje, no de ideas. Ni punto de comparación. ¿eh? Personaje. Y, y ni punto de comparación, porque mi ley bien o mal supo construir un equipo, supo montar un partido, supo, supo llevar adelante un proyecto. Sí. Que Todo con el mundo pensaba que duraba seis meses y lo, está, lo, con, en lo con mucho... Con mucho... Con mucho soporte académico también. O sea, tiene un, un, tiene sí, un sí. fundamento académico lo que hace y lo que dice. ¿Verdad? y y nada, la verdad que faltaría alguien que haga frente a un, al, al, a un modelo estatista que tenemos ahora, ¿verdad? Es un modelo que. que esto, diametralmente opuesto a lo que propone en este momento sí. Milley. No, no, pero vos te si las ideas de Milley o el personaje que arrastra con un tweet y tú No, yo, postea... yo, yo creo que las ideas, porque, porque hay que empezar a. Porque, porque las ideas. vale valen acá? ¿Qué cosa? Tiene valor una idea acá? pero Pero Paraguay no está el de la ciudad no. de Miley, ¿eh? ¿Qué? Tres impuestos. Sí, pero eso no es de este gobierno. No, eso, es una, no, eso es una cosa claro, histórica, no, pero, claro. A ver, un país. Para que tengas una idea, ahora de un decretazo están sacando es, 70 organismos. Sí, 70. Y acá es casta pura y dura. 100%. Y bueno, entonces. Entonces, ¿qué es lo que nos está El no, no, es lo lejos, no, lo económico, Paraguay, es un modelo a seguir de Argentina. Sí, con pues, Por es, la impositivas, impositiva, por los sí, impuestos, pero, por la hablamos Pero no hablamos de. Eso es una cosa ya. Que curiosamente, curiosamente, hay que decirlo. Se aprobó eh, en el, allá por el 2003, 2004, en el gobierno que pensamos que era el más de izquierda de, 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 en, sí, sí. de, de la línea colorada, ¿verdad? Del, del Partido Colorado. nada más y nada menos que el proyecto de Nicanor, con voto de patriaquería en ese entonces. O sea, imagínate, eso eh, se aprobó del, 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 del primer bolivariano de Paraguay, que fue Nicanor, que usaba hoy, ¿no te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Eh, entonces es Voy muy paradójico. ¿Sí? Es muy paradójico, ¿verdad? Que, que o en ese entonces se, se tomaba esa corriente y, y bueno, hoy en realidad se está. Se... Pues yo no creo que sea una cuestión de ideas. Me parece que tiene que ser la persona. No, está bien, la persona que transmite las ideas, como lo hace sí, él. Sí, o sea, sí pero. qué en particular, que, y yo le creo cuando dice que su vocación no es de poder ni política. Es el, para mí, yo le creo cuando dice: Yo vengo, hago mi trabajo y me voy. O sea, es un CEO, literalmente, ¿eh? que cobra por hacer un trabajo. Es, eso es lo que me parece que es en lo que lo diferencia del resto. El tipo no tiene carrera, ¿no? En cambio, acá la, la, la casta <laughs> eh, va a un ministerio acá, se va a la secretaría allá, sí si no vuelve un consejo allá. Están rotando, ¿eh? eh, eh, están rotando. eh básicamente eh, se da por sentado que la gente tiene que vivi vivir del, del Estado. Sí, pero, pero ahí te digo algo, porque... Por ejemplo, el partido de Milei no tenía Yo No estructura. se pone colorado, por eso se va. ¿Qué cosa? No se pone colorado, es normal. Pero no Tú a hablar con los perros, ¿verdad? Mm. Que están en esa situación y este juro que te hablan de la forma más normal. ¿Normal? Porque es, que, es normalísimo. Es... Pero no, pero disculpa, no es en un punto, no tengo, no tengo la cantidad de gente, sino las funciones de cierta gente hasta que va rotando. Son necesarios, porque vos tenés gente que conozca el estado. Sí, pero y ¿cómo funciona? Ahora, los tipos actúan en función de la bajada de que le dan. No es que hacen lo que quieren. Está claro es... ese punto vos ya es un tipo que conozca el estado por dentro que ese tipo le che, hasta acá fue a... ¿Es ese es camino sí pero tenés... hay que aprender a diferenciar y hay que aprender a diferenciar el funcionario político o sea el cargo político exacto la línea política de el funcionario técnico administrativo operativo sí, sí, sí. verdad porque Claro, es correcto que hayan cargos eh, eh, en diferentes instituciones que tengan un tinte técnico que, que, que requiera a los mejores y que requiera a gente que conoce los procesos y los tiempos del Estado. Sí. Pero eh, no puede politizar todo. No. El problema es que es acá la casta politizó todo. Sí, sí. Acá politizamos acá, todo, ¿cuál? desde el barrendero hasta el Consejo de las Inacionales está politizado. ¿Cuántas veces discutimos ahora si, si un ministro tiene que ser técnico o político? que la discusión eterna acá. El ministro tiene que claro, ser técnico, el, o tiene que ser político, el tiene que ser político. O claro. sea, bueno, hay ministerio, <laughs> hay, ministerio, hay ministerio, ministerio, pero tiene que ser de confianza. ¿Entonces la confianza se construye sobre base sobre sobre base política? Pero o sea, porque por nosotros podemos no podemos no estar de acuerdo, pero construimos una confianza sí, política pero, y ahí ahí así articulamos. Pero, pero, en, se va, ¿a eso no lo presé la idoneidad del, en este caso un ministro. O sea, y no, pero, pero la guapesa del ministro es, tiene mucho que ver también con la cintura de poder moverse entre instituciones y de poder, de poder articular intereses, ¿verdad? Claro, eso, eso por ahí es lo que insisto, yo percibo que está cambiando en Argentina. Esa forma de verlo, de decir, che, ¿sabés qué? Hay que hacer un puente. ¿Quién interviene? Interviene este, este y este. ¿Lo tengan de acuerdo? Che, estamos de acuerdo, vamos para adelante. O sea, ¿Vos, si si que la nunca, propuesta va buena, nunca va a pasar lo que pasó en Argentina. Sí, va a pasar. Claro que va a pasar. Sí, que va a pasar música va a ir a ver, decantando. yo creo que se va a ir decantando sí. y creo que eh, se tiene que ir decantando porque No, o sea, mi cuenta porque, yo no sé a mí 40 años tomo más porque es insostenible no eh, te, te digo más te <laughs> digo más yo creo que eh, un, en este momento un discurso como el de mi ley eh, serviría para la para la intendencia de Asunción sí yo creo que sí porque eh, el sí, eso, discurso eso dejaron, la el eso. discurso porque ahora, el disc, de eso. Porque a Asunción vos no le puedo ofrecer nada porque no hay plata no hay plata entonces no en tu en tu línea de en tu línea estratégica discursiva o lo que fuere no puedes prometer grandes gran porque no hay plata entonces como, como nunca tiene que ser un discurso de saneamiento financiero. Pero vos ves a alguien diciendo a la Asunción voy a desvincular 9.000 tipos. Y ahí puse eso en la mesa. Vamos <laughs> a ver quién hablaste. Vamos de vuelta. Yo no voto, pero vos me decís. ¿Municipales ¿tod... no votaste ya? No. ¿Por qué? Vos, sí, no sé. Nunca voté por lo menos. Y te que, que Municipales ya sí, claro. porque bueno. Ya puedo votar, ¿verdad? Sí, municipales. Ah, no sabía. Oh, no, bueno. Si no, tiene sentido que estés sentado casi no va a votar nunca. No, es que no sabía. <laughs> pero lo que te quiero decir es si... Acá todo el mundo se sienta, no importa el partido, lo que crea, dice, che, en Asunción, el gasto duro se lleva todo el presupuesto. Listo. Yo siempre dije, el día que venga uno y me diga, che, yo limpio 5, 10, 20 mil. Sí, pero no, yo, no, para yo, empezar... yo no sé, qué. a mí me, yo tengo una empatía. Y, no sé. ¿Y qué hace con esa gente? ¿Y somos... ¿Cómo que hace? ¿Y qué, y qué, no, no te voy no, a explicar algo. Si ¿y cumple qué, una función, ha... es un trabajo. Sí. Si no, es un ñoqui, ¿eh? es un costo. qué hace, pero ¿qué hace con Igual es una persona. ¿Qué no, hace con una persona? Es un Sí, sí, sí. ¿Alguien está pagando? ¿Qué, ¿Qué hacen lo que no están en el Estado? O se arreglan, mundo. Alguien lo está, pagando, eh? lo está pagando. Hay que hacerlo sin esto, miedo. ¿sí? Y, y no, o sea, claro. ¿Qué hace con el, la plata con la que no, no, no recibe a un abuelo, servicio acá? vos, pagalo sí. vos solo. No, desesperante. Y, y, y sí, podés meter políticas de reconversión laboral. O sea, porque ese tema en el sector privado se vive día y noche. O sea, claro. te, te, una de las cosas así que a mí me llamó mucho la atención, una, lo de esos aprendizajes que vos decís. Eh, cuando impulsamos justamente el tema de digitalización, eh, me acuerdo que era la iba a salir la reglamentación de la factura electrónica, cosas así. Tuve una eh, tuve una un una visita a la oficina de diputados del gremio de imprenteros. El gremio de imprenteros, yo, ¿qué quieren los imprenteros? Digo, y son los que hacen los que imprimen los talonarios. Claro. Dicen, nosotros vivimos los talonarios, no hemos quedado sin rubro. Y yo le digo, hija. De y no sé qué decirte, pero esto no, podía, claro, no claro, puede me atajar, me atajar. No puede atajar. Y bueno, entonces ahí hicimos una reunión para apoyar un proceso de reconversión, para ver cuál es la situación, ¿verdad? Y quiénes tienen que volver a comprar. ¿Qué, qué, si tienen sí, que comprar máquinas digitales, Sí, tienen que tenerlo. O claro. esta esquina, que ahora es una Shell, pero ahora es un barco de brodado, pusimos un self-service, como en Estados Unidos, uh -huh. que vos te vas pagás y te, en, solo. te despachas vos solo, ¿verdad? Sí. Cuando empezamos a comunicar en redes, van a dejar sin gente a una partida de personas. Están haciendo esto, ustedes quieren ganar más plata, todo eso. Sí, pero para, te lo llevo más al, más al futuro. La inteligencia artificial que todo el mundo dice que va a dejar sin trabajo a media, media humanidad. Y no va a pasar. Sí, pero eso, eso. O sea, pero, 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 entonces, Va a pasar, eh, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Y la inteligencia artificial? ¿Va a pasar lo que no aprendan sobre inteligencia artificial? No. Pero, pero, pero entonces sí, volviendo al tema. Disculpame, de los robots decías lo mismo. Sí. En el coche que vos manejás, lo vas el 80% un robot. No, va, va a migrar no a la humanidad. No. O sea, te bajaron los costos, tenés más accesibilidad al auto. No, no es así. El, a ver. A mí sí me choca, para aclarar. Bueno, sí me choca, me voy la municipalidad, me voy el ente, ente público, haciendo una piecita tan seis sentados. Claro. Bueno, y, pero, hijo, ese... de, y me pongo en su cabeza y digo, hijo de puta, si yo estoy sentado acá, me iba a morir, boludo, así todo el día. Qué puta opa que pasa el día, boludo. Y por suerte ahora hay celular Puedo lo que habrá sido hace 10 años. imagínate Boludo. Y, no, y, pero, y pero, pero, pero lo, lo pasa que pasa es que... Y pobre, ¿y no, sí, qué va a hacer? Pero por, por ahí hace estar... 10 años, ese tenía una función porque no había una computadora y llenaba mano planilla. La parte de cuando no sé. se transformó, a ver, por él le pusieron una computadora para lo que sea. Y sí, pagó y ese fue de... una función y sí, esto, lo otro, pues digo... Tengo nomás ese lado empático ahí. ¿Y si nos sí, taca? Pero lo que pasa es que tanto se politizó todo uh -huh. y, y se politizó que el concepto de acceder a un empleo era conseguirme un puesto. Claro. En, la, en algún cargo de trabajo. hace 20 años era. Y, y, yo y la justicia, un amigo para que me pongan en el Estado. Y, y pero y la, que tenía 20 años y quería. Y, eso, y la justicia electoral que era. La justicia es, electoral es. Que es, es uh -huh. ¿Entendés? Ahí andate y así están, no sabemos de dónde mirar. No, <laughs> no. ¿Entendés? Eh, pero no, a ver, hay gente entonces que trabaja, estamos de acuerdo que hay claro, un montón, no, gente hay que, que se pague la, la paga del trio y te lo vea. Las cosas que no soy pues esa, no, esa gente que se va afuera, yo soy convencido de no conseguir trabajo en el sector privado, ¿qué va hacer? No, hacerle, hacerle, a hacer? ver, claro, que, que no, haga un sí. retiro. O hace sea, si un retiro voluntario, se le pone la que ponerle, que se monte un kiosco en la casa, qué yo. Emprendedorismo, el, el, el humano lo tiene per se. Y hay que devolverle la dignidad a la gente. Lo que pasa es que, que, que tanto se apostó a eso, a darle migaja, que se, le robaron la dignidad a la persona. Porque vos, cuando vos le pones a alguien ahí, sí, le hace un favor, le da un ingreso mensual, pero le robás su dignidad. ¿Sí? ¿O crees que esa persona que están ahí. No, se siente bien. Hace, no. ¿No? no Mira, claro que no te siente bien. que decís vos. Y, y te, menos todavía se siente bien porque sabe que hoy gana X. Si cambia el signo político o algo así, puede pasar a, a estar a merced de, de la simpatía política. Claro. O sea, usted lo que es estar a merced de, del buen humor de, de, de la persona de turno. Como sí, en el sector privado, no y Sí, pero, no, pero en el sector privado sí, pues, tiene pero... un, un criterio de, ah. de, de lucro. Ah. Claro. el sector público tiene un criterio de venerable. De sé venera, de, de no sé. De... Y aparte, algo que se probó en Argentina, que todos decíamos que los planeros son una manga de delincuente, que ninguno quiere trabajar, nada por el estilo. 70, más del 75% se anotó en cursos para trabajo y capacitación. O sea, de toda esa masa de planeros que en la Argentina lo venimos cuestionando hace 20 años, el 76% se anotó para capacitarte para conseguir trabajo. Entonces, es lo que te está diciendo Seba. Cuando vos al tipo le das la posibilidad de crecer, le das una proyección de futuro, le decís, che, todo muy lindo, pero se acabó, empezá a capacitarte o te retirás, te retirás voluntariamente, tomá y hacer lo que quieras y se te funde un problema tuyo cuando, cuando asumió mi ley mucha gente fue por primera vez a la oficina imagínate vos como vos sabes eso ¿verdad? o sea vinió sí. gente por primera vez que conocí conocí a mi compañero de trabajo y nunca conocí claro a mí, no. pero y siempre no. pasa eso Acá, pero, cada vez que hay un cambio de ministro cada vez que hay un cambio de presidente cada mano así la, o sea, la, lo los primeros días estaba repleto porque medio me di la temperatura de cuándo pude <laughs> de cuando pude reunir <laughs> normalísimo lastimosamente pero a ver, es increíble que esa estructura se sostenga tanto tiempo. Eso sí es increíble. Porque ¿Sí? no es te, o sea, te marco la elección esa estructura. Te cambia la elección. ¿Cómo? Sí, claro. claro Tantos son. Totalmente. Claro, Sobre todo por, porque. Pero, son más que los indignados porque le están pagando ese sueldo. Evidentemente sí. Y, <laughs> eh, no, no sé. No, no, representan un gran componente. Eh, no yo no, no descarto no, no porque en Argentina sí si fue una sorpresa lo de Milei obviamente lo indignado y dijeron che va claro, claro. claro por mi parte yo no quiero en absoluto cuestionar la legitimidad de los votos yo yo para mí eh, no, no no se pudo demostrar que hubo fraude no claro. no se demostró sí hubo prácticas cuestionables pero no creo que te inclina la balanza de cambiar una elección sí. eh, yo no, no 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 cuestiono el resultado en sí pero sí creo que hay un piso que te hace la diferencia, que es la estructura ¿verdad? hay un sí, piso sí. Que, que está aceitadísimo para funcionar en un día, en, no, un, no. en un contexto electoral y, y, y te ese, hace la y diferencia y en serio funciona ¿eh? claro, pero, pero que lastimosamente eh, está eh, está muy está, hace que se politice todo desde cargos que no tienen por qué ser políticos tienen que ser cargos sí. operativos, técnicos, normales no, y aparte lo que molesta también es Siglo XXI, está bien, los tenés, listo, profesionalizar. Eso. Mínimo, mínimo, resolverme los problemas al ciudadano. Mm. Pero tiene buen digo... sentido decir, che, quiero llegar a una municipalidad que esté prolija, te, el linda, te, computadora, vestida. Te, te digo más, y esta es una discusión Ay, que me gusta, que creo que vamos a ir a esa discusión porque Sandra pidió. Que vaya. <laughs> eh, en un, cuando se discute el tema del horario de verano, ahí va. Eh, que justamente el horario de verano es una idea a la que... A mí que... Me el horario de hoy. Es buenísimo. El... A mí también. horrible es es horrible Es buenísimo. Yo, horrible. no, pues ya... Ve te... la oscuridad y quería dormir. Yo claro. Horrible. no, al menos yo también. ¿sabes? Yo también. Y son 40 Espera, yo me voy a dormir. Eh, a mí me llamas a las 8, a mí tenemos en modo personal y te atiendo eh. mañana. Sí, claro. Eh, una pero antes la... que te la... vaya... ¿Cuál fue la reminiscencia de eso? ¿Dónde empezó esto? ¿Qué cosa? Y de cambiar los horarios en el verano y en el invierno. Con su... Allá por los 70. Con, con, el, con, un con el concepto el... de ahorro energético. Sí, creo que era el 71, 72. ¿Pero pues es cierto era. el ahorro energético? ¿o y no? justamente. Ah. De, en ese entonces, sí. sí. La, la, la hora paraguaya era la actual, el, hora, el horario de invierno. Este es el horario. Este sí, es el horario. Ah, ¿es el horario? Ge, geográficamente... Este es el horario. Ahí está. Vamos, vamos a la historia. Sí. es el horario. Eh, en el 70, 71-73 que salió un decreto para el ahorro energético para que de, de octubre a marzo cambie al, simplemente el horario de verano, ¿verdad? Eh, pasa el tiempo eh, y ahí es donde, donde bueno, surge el, eh, un informe de la ANDE allá por el 2019 donde vos le preguntas ¿cómo se da la optimización energética hoy? Con, lo, con, lo, con los picos de consumo, con los, la punta de carga y demás, ¿verdad? ¿Cómo se dan los picos? Y la ANDE te dice lo ideal en este momento para el mayor aprovechamiento de la luz sería dejar el horario de verano durante todo el año ¿por qué? porque cambiaron la conducta de la gente no porque cambió la el sol y toda la historia no. bola no es eso. no es que el no cambió la posición no. geográfica no cambió nada no, 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 explicaban que ahora antes vos llegas a tu casa y no prendías luz nada. ahora llegas y prendes el aire acondicionado la calefacción claro un montón de electrodomésticos que hace 40 años no habían claro. sí, se equiparon claro. el consumo durante todo el día. Claro, entonces antes se quería aprovechar la mañana para que la gente no se desplace con oscuridad a la Exacto. mañana temprano. Hoy en día, con la llegada de la moto, por ejemplo, cambia totalmente la dinámica de las ciudades. Entonces, Exacto. No, no es que la gente se mueva a caballo ni a pie en los caminos, no. no, no. La vía urbana hoy cambió. Entonces, a esa idea pues, no le llegó su tiempo, ¿verdad? En ese momento. Eh, Independientemente de que nos guste, nos guste. ¿Qué ganamos? Nosotros teníamos un horario nomás. Y vos tenés un mejor aprovechamiento. En los meses de invierno tenés un mejor aprovechamiento de luz solar, en especial a la okay. final de la jornada, okay. a la tarde. Claro, y, bueno, ahí, y el de campo se quejaba. Y... No, ni siquiera. El de campo te dice, che. Yo soy Ni siquiera. siquiera Esperamos a Martín Ahí Yo lo, no, no, lo escuché no, que decía, oh, Blanca. Este digo, es no le a la gente del interior. Es la ley para las ciudades. Sí, ni siquiera. Ni siquiera porque... Porque el trabajador de campo, el que requiere luz solar, se adecua, no importa la hora. Eh, eh, sí, al, eh, bueno, ahí viene el asunto, ahí viene el, 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 lo, a lo que quería llegar. Uno de los cuestionamientos era el tema del horario de la escuela, de la escuela que entra a las 7 de la mañana en los meses fríos de invierno y toda la historia. Ahora, ¿qué? Si vos dejas horario de verano, eh, va, van a empezar las clases con oscuridad. Claro. Entonces, ahí la respuesta era, a qué, ¿a qué quiero llegar? En primer lugar, nunca hubo un, un argumento pedagógico de por qué un niño se tenga que despertar a las 5 de la mañana para a y tener siete. sueño para entrar a las 7 y botezar y morirse de hambre y estar botezando para las 8 y no aprender nada. Claro. Nunca hubo una aplicación pedagógica. En segundo lugar, justamente por eso venía esta conversación de escalonar los horarios. Cuando uno habla de escalonar los horarios, habla de escalonar los horarios del sector público. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene también? ¿De dónde se origina lo de la entrada a las 7? que tienen que alinearse a la entrada de trabajo del funcionario público. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que toda la vida el horario de la función pública se adecuó a la conveniencia del funcionario público y no a la conveniencia del contribuyente. Si vos querés pensar en un sentido lógico. Vos, tu horario de atención al contribuyente tiene que ser cuando le conviene al contribuyente, no cuando le conviene al funcionario. Claro. claro. Entonces, vos, ¿qué es lo que pasa? Hoy vos querés quitar tu registro, puede ser de 7 a 3 de la tarde. Nadie valoriza lo que cuesta que una persona tenga que pedir permiso en su trabajo, ¿Cierto? tu jornal que no cobra ese día, tu gasto que representa desplazarte, pagar lo que te cuesta el registro y, vol y volver a trabajar el día siguiente. Esa es una pérdida que, as que asume el ciudadano, que si tuviese un horario nocturno. Porque el, la función pública se adecua al contribuyente y no viceversa, eh, no tendría que asumir eso la gente. Y Entonces ahí te van a decir que el funcionario público tiene familia, tiene que estar con los hijos. Es que se busquen otros trabajos, si tú no le gusta. Brillante. Gracias. Que se busquen como cualquier escucha? cristiano. <laughs> la puta, Si mi trabajo no me queda más cómodo, sí, y igual, no me gusta no me... A discutir que eso era un funcionario público. Pero se metió la lógica de que uno tiene que nacer. Crecer y morir siendo funcionario público. Vos podés estar la función pública hoy, salí mañana, volvés pasado. Tiene que ser tan rotativa como, como, cualquier, actividad. como cualquier actividad laboral. Sí, sí, claro. En cambio, acá creen que uno los cargos son hereditarios. Dos, que, que uno más o menos tiene que eh, fijar el norte de su vida. ¿Dónde fue esta semana pasada que no sé qué país dictaminó que los, los trabajos públicos eran para los del partido político y para los familiares? Y le hicieron a prender fuego al país, literalmente. Ah, no, no sí. sé. Me suena sí. a un Kuala Lumpur un lugar de esto, raro. ¿Te pone contento que se esté tocando el tema otra vez? Porque vos peleaste año tras año te peleaste. Sí, me pone contento. ¿Y, y parece eso... que va a sal ya salió sí, o no va Sí, tuvo media sanción en el Senado. Ah. Y me pone contento porque. Bueno, uno porque, porque es lo que yo creo y lo que Gracias. yo quiero, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, porque yo sé que va a ser el detonante de más cambios. Por ejemplo, imagínate que, que eh, hay cosas que son. Perfectamente resolvibles en Paraguay, que se dan de, de manera cíclica todos los años. Imagínate que cuando se dio la media sanción en el Senado, al día siguiente sale un comunicado del Ministerio de Educación para planificar cómo van a encarar si es que tienen que adecuarse al cambio de hora el año que viene. Claro. El Ministerio de Educación, que históricamente está corriendo detrás de los kids escolares en febrero, eh, ahí, to, todos los años se reparten 15 colares. Todos los años vos sabés que en febrero tenés que repartir 15 sí, sí, colares. Y, y, el el que, de enero. y todos los años parece que te acordaste el. Sí, sí, 22-23 de sí. enero, más o menos. Sí, sí. Entonces vos tenés, imagínate, este tipo de cosas te sacude de tu comodidad y te hace decir, ah, pucha, te mueve a pensar que vamos a hacer el año que viene. El día que empecemos no, no. a planificar la cosa en función del año que viene, estamos pasando al frente. Increíble. Yo, yo quiero otro café. Más café. Dale. Pinturato. ¿Querés renovar tus espacios? Elige toda la variedad de pintura y complemento que tenemos para vos. Visítanos en Eusebio Lilio, 1434, envío sin costo en Gran Asunción. Realiza tus pedidos y consulta al 981-104-114. Pinturato, tu mejor eh, aliado. Eh, aliado, aliado. Eso. ¿Querés mejorar tu seguridad en el hogar o en tu negocio? Este Te brindamos cámaras bien. y dispositivos muy inteligentes muy adaptados especialmente para vos. Escribiros al 0982-575075. Proyectos a medida según tu necesidad. Realizamos tu pedido y consultas al 0982-575075. JM, tu mejor solución efectiva ante la inseguridad www.jminformática.com.py PY o PI. Siempre, no sé si lo digo bien. Bueno, y lo digo bien. Argentino PI. Argentino es PI. No sé, yo digo PY para hacer lo más claro posible. Pero. P Se va a meter en la política otra vez. Siempre estamos permanentes. Todos somos políticos. pero, pero... Activamente. Sí, sí. O sea, yo tal vez, no sé, como candidato, tal bueno, vez. Bueno, diputado, pero... esta vuelta no salió, pero estás pensando ahora. No, a hoy futuro. no. Hoy todavía. Hoy no. Hoy no. Hoy no hoy pero no. te creo gusta. Que... Claro que me gusta. No, no claro que sí. Aparte, pero yo creo que es importante eh, abrir a renovar. Pues ¿te quería Seba, Yarejo, Seba García. Le queremos mucho a Pablo y a Paulina, pues le conocí yo ahora, ¿verdad? A darle ver, obviamente un abrazo y después. Esas son las figuras, Procio, oye, Álvaro. Ah, sí, Rocío, que era del Cristo Rey, ¿verdad? Y Álvaro, <laughs> Álvaro, saludos desde <bebé. risa> Pero es eso, ¿verdad? independientemente del interior, pero no. eso son las la figuras hoy en día, ¿verdad? Y bueno, y Luis intendente y de, de, de Carnación. Ya sé por eso te digo claro. el interior, pero acá en Asunción, eh, o sea, tendría el mejor vos la candidato, mejor ciudad. candidato, a Asunción, vos candidato a, Asunción, sí. a Asunción. Sí. Hizo una cerveza con tu cara, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, y, ¿Cuál, es lo? ¿cuál es la próxima elección que viene acá? Y eh, 2016 las municipales. Ahora la ya vale. Claro, no, o sea, palo, y no y, el año, claro. y el año que viene va a ser interna y toda la historia. El año que viene se va a empezar a, y que va, a, y que va, a y va a empezar a agitar el ambiente. Yo a decir que eso que hoy no. Yo creía cre cre que se va. Yo, yo le dije a, a Edu, que Edu es muy amigo de la casa de acá y de otras casas. Yo creo que se va, llegaba. Sí, claro. En vez de Edu a eso voy sí. Pero vos decís que el próximo año en vez de no en llaman, llaman no sabe quién es. No, 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 callaba. Sí, la... eh, sí, claro, que sí, no. a quién es. No, de hecho lo tengo presente porque cuando preguntaste lo de Milei iba eh. a decir Edu quiere hacerse el Milei pero no le da y. Y bueno, pero, pero pero la línea ahí está. Claro, IEra. pero yo creo que tiene que, que, que la línea hay que contrastarla porque es como que eh, acá tenemos, tenemos muchos matices que, 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 que son totalmente contrarios a, a mi ley, por más que se manifiesta, expresa cierta simpatía supuestamente y demás... Miley nunca le hubiese aumentado la tarifa del Bitcoin. A las no. Por poner un ejemplo. Claro, o lo que pasó con Petropar la vez pasada tampoco. Tampoco, eh, sí, son cosas que son del sector privado. Sí, son jugadas intervencionistas, ¿verdad? Que tendrán sus explicaciones, pero son contrarias a una corriente. Sí, sí. A ver, mi ley es partir de bajar costos y no aumentar impuestos. Sí. Pero yo creo que tarde o temprano tendría haber un intendente de pataquería. ¿Cómo no hay un intendente de pataquería en Asunción, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, es. Tiene que pasar. Todo ese tuvo ser Igual Pero es la por pregunta... eso, tiene que pasar, ¿verdad? Pero tengo una pregunta a vos. Entonces de vos decís que el próximo año todos los que hoy no vienen acá, que están ocupados, van a empezar a caer a uno. Sí, obvio. Ok, obvio, listo. Obvio. las estamos esperando. Obvio, obvio, Pero obvio, también listo. está el desafío de a lo mejor identificar a nuevas personas. De repente, <laughs> como te digo, vienen, se sientan, ¿no? Pues este chingo. Bueno, ¿No te gusta una candidatura? Nada, por eso. No. Tiene, toda tiene todas las tiene, tiene te digo, todas. las tiene todas. No sé por qué están perdiendo ¿no? el tiempo. Sí. No acá, sino en la vida. Ya me dijo un brujo eso, pero yo no creo en un brujo. Pero yo también te lo dije, futuro senador del país. No, no, es de decir eso, boludo, que después me van a dar un kilómetro en, en la. En, 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 la, en, la, ¿En, ¿En, la, en dos lados. No, no, no. Sí, hay que aguantarme después a mí, siendo un tipo normal en la fue después me decís eso. Hay que un vos con el título de senador después. Se va, nos vamos. ¿Qué tal para dónde se va? Excelente. No lo queremos que, sí, que o sea, se sienta acá, ¿eh? O sea, Epa. es una cuestión de que. Ya, o sea, mira dónde está. ¿Viste? O sea, hacia el medio. ¿Dónde hace dónde dos años hablamos. Eh, eterno agradecimiento porque nos ayudó a. ¿Va a sí, sí. un problema interno? <risa> 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 aparte lo generé después pues, sin querer. ¿Ni se, dio cuenta. <laughs> sí, no, hoy se enteró, hoy se enteró. ¿Y por eso? Es tan genial que ni se dio cuenta y lo resolvió. Impecable, sí. impecable. No engañé de meter las diseñas. Como corresponde. Un bueno, Seba García, eh, mañana... Hoy a las 8, de 8 a 9, porque este, este programa se va a, a, ah, ah, a, a promocionar. Y mañana de... 11 a 12. 11 a 12. Domingo y 11 a 12. Domingo a 12. 12. Sí. Muchas gracias, Seba. Gracias se por la invitación. Muy amable. Bienvenido, ¿Sí? papi. Grande, Seba. Okay. Éxitos. Okay.